caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chaguán querido se va en sangre hacia la luna. El primer recuerdo que tengo con la música es un tecladito rosado con micrófonos que me regaló mi hermana para un cumpleaños. Sin darme cuenta, porque digamos ella era la pianista de la familia, mi otro hermano más grande era el guitarrero, el cantor, empecé a sacar las melodías que traía grabada el tecladito y fue como, ¡epa! ¿Cómo puede ser? La Chuli, tocando el tecladito de acá para allá, cantando con el microfonito. Y a partir de ese momento empecé como a acercarme a los instrumentos que tenían ellos, obviamente, que ya dejaron de estar como prohibidos para mí, pues nos llevamos 10 años de diferencia, entonces yo era muy chiquita. Bueno, empecé a tocar la guitarra, a tocar el piano, a cantar un poco más. Y un día me encontré en el secundario siendo el comodín de los profesores para los actos y de pronto empecé a conocer gente y a cantar afuera y en escenarios y me acerqué muchísimo al folclore. Y cuando quise acordar, estaba decidiendo qué iba a hacer de mi vida y nada, ahí estaba la música siempre presente. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Cuando yo canto, me estoy comunicando. Siempre fue un traje que me quedó muy cómodo. Incluso más que otros aspectos, incluso más que la cuestión instrumental. Siempre sentí que entre la música, el discurso, el instrumento y yo estaba ese mediador que no era directo. En el momento de cantar era tan propio, tan mío, tan yo misma, que era impagable. Siempre sentí que era como un regalo, de verdad. Y nada, me llena como no me llena ninguna otra cosa en la vida. Me muero, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Una que me marcó mucho fue la canción de las simples cosas. Dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida. Porque de pronto me vi volviendo siempre a los viejos sitios donde amé la vida, así literalmente. Yo hoy trabajo donde estudié. Los dos lugares donde yo me desenvuelvo son donde estudié. Los colegas que tengo, tanto en la música como en la docencia, son mis primeros amigos. Entonces creo que si tuviera que elegir una canción, sería esa. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se fue a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. De la misma forma que empecé a cantar, empecé a enseñar. Yo no lo esperaba, ¿no? Realmente. Me sale naturalmente. La docencia, yo recuerdo que
en la época en que tenía que decidir, bueno, mi profesión, mi viejo me dijo, imagínate la época, ¿no? 2001, crisis, había que estudiar, era terrible, porque tenías que estudiar algo que te gustara, algo que fuera rentable, algo para lo que fueras bueno, algo que te hiciera feliz, era un montón. Y mi viejo dice, bueno, vas a ir a estudiar profesorado de inglés. ¿Profesorado de inglés? Sí, dice, porque a vos te gusta enseñar. El inglés no sé ni de dónde lo sacó, pero porque a vos te gusta enseñar. Y mi hija decía, no, pero si a ella le gusta cantar, no es que le gusta la música. Y vino una monjita que me dijo, pero a vos te gusta enseñar. Y yo dije, pero todo el mundo me dice que a mí me gusta enseñar. No me di cuenta. De una forma o de otra, me encontré en esos primeros años en que para mí mi estandarte era el canto, dándome cuenta de que otra forma de transmitir todo eso era enseñando. Y esta cosa que se retroalimenta, porque cuando enseño, aprendo. Y dije, ¡ah, tenían razón! Y hoy yo me veo en el aula así, aprendiendo, enseñando, transmitiendo. Y en el canto pasa lo mismo, porque en el cantar uno no está solo, siempre va encontrando gente en el camino. Y uno cuando canta también tiene que escuchar. Tiene que escuchar no solamente el momento de la música con los colegas, sino el discurso, qué te dicen. El aula y la música, los chicos, que son inmensos siempre, desde los de primer grado hasta los de quinto año, tienen ese poder, tienen esa magia de la comunicación, de enseñar, de aprender. Es algo que no se termina nunca y es algo que es muy gratificante. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo viera. Volver.